por Bram Stoker. Capítulo 3. El diario de Jonathan Harker, continuación. Me senté tranquilamente, tan tranquilamente como jamás lo he hecho en mi vida, y comencé a pensar qué era lo mejor que podía hacer. Apenas había llegado a esta conclusión cuando oí que la gran puerta de abajo se cerraba y supe que el conde había regresado. No llegó de inmediato a la biblioteca, por lo que yo cautelosamente regresé a mi cuarto y lo encontré arreglándome la cama. Esto era raro, pero solo confirmó lo que yo ya había estado sospechando durante bastante tiempo. En la casa no habían sirvientes. El mismo conde debió haber sido el cochero que me trajo en la calesa hasta aquí. Esto es un pensamiento terrible, pues si es así, significa que puede controlar a los lobos, tal como lo hizo. Pero el solo hecho de levantar la mano en silencio. ¿Por qué habrá sido que toda la gente en Bistris y en el coche sentían tanto temor por mí? ¿Qué significado le daban al crucifijo, al ajo, a la rosa salvaje, al fresno de montaña? Bendita sea aquella mujer que me colgó el crucifijo alrededor de mi cuello. Me da consuelo y fuerza cada vez que lo toco. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le hice unas cuantas preguntas acerca de la historia de Transilvania, y él respondió al tema en forma maravillosa. Esto me lo explicó posteriormente diciendo que, para un boyar, el orgullo de su casa y su nombre es su propio orgullo, que la gloria de ellos es su propia gloria, que el destino de ellos es su propio destino. Siempre que habló de su casa se refería a ella diciendo nosotros, y casi todo el tiempo habló en plural, tal como hablan los reyes. Dijo una cosa que trataré de describir lo más exactamente posible que pueda, pues su manera en ella está narrada toda la historia de su raza. Nosotros los esequelios tenemos derecho a estar orgullosos, pues por nuestras venas circula la sangre de muchas razas bravías que pelearon como pelean los leones por su señorío. Hay más de eso todavía. El interminable deber de la guardia de la frontera, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vela. ¿Quién más feliz que nosotros entre las cuatro naciones escribió la espalda ensangrentada? ¿O corrió más rápidamente al lado del rey cuando éste lanzaba su grito de guerra? ¿Cuándo fue redimida la gran vergüenza de la nación, la vergüenza de Kosova? Cuando las banderas de los valacos y los magiares cayeron abatidas bajo la creciente. ¿Quién fue sino uno de mi propia raza, que bajo el nombre de Voivode cruzó el Danubio y batió a los turcos en su propia tierra? Este era indudablemente un Drácula. ¿Quién fue aquel que a su propio hermano indigno, cuando hubo caído, vendió su gente a los turcos y trajo sobre ellos la vergüenza de la esclavitud? ¿No fue, pues, este Drácula quien inspiró a aquel otro de su raza que en edades posteriores llevó a una y a otra vez a sus fuerzas sobre el gran río y dentro de Turquía, que cuando era derrotado regresaba una y otra vez? Aunque tuviera que ir solo al sangriento campo donde sus tropas estaban siendo mortalmente destrozadas, porque sabía que solo él podía garantizar el triunfo. Dicen que él solo pensaba en él mismo. Los días de guerra ya terminaron. La sangre es una cosa demasiado preciosa en estos días de paz deshonrable. Las glorias de las grandes razas son como un cuento que se narra. Para aquel tiempo, ya se estaba acercando la mañana y nos fuimos a acostar. 12 de mayo. Después de unas consultas, cuando quedó satisfecho con esos puntos de los cuales había hablado, yo ya había verificado todo también con los libros que tenía a mano.
se puso repentinamente de pie y dijo: ¿Ha escrito desde su primera carta a nuestro amigo el señor Peter Hawkins o a cualquier otro? Fue con una cierta amargura en mi corazón que le respondí que no, ya que hasta entonces no había visto ninguna oportunidad de enviarle cartas a nadie. Escriba entonces ahora, mi joven amigo, me dijo, poniendo su pesada mano sobre mi hombro. Escriba a nuestro amigo y a cualquier otro, y diga, si le place, que usted se quedará conmigo durante un mes más a partir de hoy. ¿Desea usted que yo me quede tanto tiempo?, le pregunté, pues mi corazón se heló con la idea. Lo deseo mucho. No, más bien, no acepto negativas. Cuando su señor, su patrón, como usted quiera, encargó que alguien viniese en su nombre, se entendió que solo debían consultarse mis necesidades. Yo no he escatimado, ¿no es así? ¿Qué podía hacer yo sino inclinarme y aceptar? Era el interés del señor Hawkins y no el mío, y yo tenía que pensar en él, no en mí. Le suplico, mi buen joven amigo, que no hable de otras cosas sino de negocios en sus cartas. Indudablemente que le gustará a sus amigos saber que usted se encuentra muy bien y que usted está ansioso de regresar a casa con ellos, ¿no es así? Por lo tanto, tomé la determinación de escribir por ahora solo unas notas normales, pero escribirle detalladamente al señor Hawkins en secreto, y también a Mina, pues a ella le podía escribir en taquigrafía, lo cual seguramente dejaría perplejo al conde si leía la carta. Luego tomó mis dos cartas y las colocó con las de él, y guardó los utensilios con los que había escrito. En el instante en el que la puerta se cerró tras él, yo me incliné y miré los sobres que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí ningún escrúpulo en hacer esto, pues bajo las circunstancias, sentía que debía protegerme de cualquier manera posible. Una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington, número 7, la creciente, Whitby. Otra a Herr Lutner, Varna. La tercera era para Count & Co., Londres. Y la cuarta para Aaron Klopstock, Ambulroth, Banqueros, Budapest. La segunda y la cuarta no estaban cerradas. Estaba a punto de verlas cuando noté que la perilla de la puerta se movía. Me dejé caer sobre mi asiento, teniendo apenas el tiempo necesario para colocar las cartas como habían estado y para reiniciar la lectura de mi libro. Entonces, de que el conde entraba, llevando todavía otra carta en la mano, tomó todas las otras misivas que estaban sobre la mesa y las estampó cuidadosamente. Y luego, volviéndose a mí, dijo: Confío en que usted me perdonará, pero tengo mucho trabajo en privado que hacer esta noche. Espero que usted encuentre todas las cosas que necesita. Ya en la puerta se volvió y después de un momento de pausa dijo: Permítame que le aconseje, mi querido joven amigo. No, permítame que le advierta con toda seriedad que en caso de que usted deje estos cuartos, por ningún motivo se quede dormido en cualquier otra parte del castillo. Es viejo y tiene muchas memorias, y hay muchas pesadillas para aquellos que no duermen sabiamente. Se lo advierto. En caso de que el sueño lo dominase, ahora o en otra oportunidad, o esté a punto de dominarlo, regrese deprisa a su propia habitación o a estos cuartos, pues entonces podrá descansar a salvo. Pero no siendo usted cuidadoso a este respecto, entonces... Terminó su discurso de una manera horripilante, pues hizo un movimiento con las manos como si se las estuviera lavando. Más tarde, endosó las últimas palabras escritas, pero esta vez no hay ninguna duda en el asunto. No tendrá ningún miedo de dormir en cualquier lugar donde ir no esté.
He colocado el crucifijo sobre la cabeza de mi cama, porque así me imagino que mi descanso está más libre de pesadillas. Y ahí permanecerá. Miré el bello paisaje, bañado en la tenue luz de la amarilla luna, hasta que casi era como la luz del día. Al reclinarme sobre la ventana, mi ojo fue captado por algo que se movía un piso más abajo y algo hacia mi izquierda, donde imagino, por el orden de las habitaciones, que estarían las ventanas del cuarto del propio conde. Lo que vi fue la cabeza del conde saliendo de la ventana. No le vi la cara, pero lo supe porque era él, por el cuello y por el movimiento de su espalda y sus brazos. Pero mis propias sensaciones se tornaron en repulsión y terror cuando vi que todo el hombre emergía lentamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse por la pared del castillo, sobre el profundo abismo, con la cabeza hacia abajo y con su manto extendido sobre él a manera de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es? ¿O qué clase de ente con apariencia de hombre? Siento que el terror de este horrible lugar me está dominando. Tengo miedo, mucho miedo, de que no haya escape posible para mí. Estoy rodeado de tales terrores que no me atrevo a pensar en ellos. 15 de mayo. Una vez más he visto al conde deslizarse como lagartija. Caminó hacia abajo, un poco de lado, durante unos 100 pies, y teniendo hacia la izquierda, allí desapareció en un agujero o ventana, y salió del castillo, y pensé que debía aprovechar la oportunidad para explorar más de lo que hasta entonces me había atrevido a ver. Regresé al cuarto, y tomando una lámpara, probé todas las puertas. Todas estaban cerradas con llave. La llave debía estar en el cuarto del conde. Por fin, sin embargo, encontré una puerta al final de la escalera, la cual, aunque parecía estar cerrada con llave, cedió un poco a la presión. La empujó más fuertemente y descubrí que en verdad no estaba cerrada con llave. Allí había una oportunidad que bien pudiera ser única. De tal manera que hice un esfuerzo supremo y después de muchos intentos, la forcé hacia atrás de manera que podía entrar. Me encontraba en aquellos momentos en un ala del castillo, mucho más a la derecha que los cuartos que conocía y un piso más abajo. Desde las ventanas que pude ver que la serie de cuartos estaba situado a lo largo hacia el sur del castillo, con las ventanas de la última habitación viendo tanto al este como al sur. De este último lado, tanto como del anterior, había un gran precipicio. Hacia el oeste había un gran valle, y luego levantándose allá muy lejos, una gran cadena de montañas dentadas, elevándose pico a pico, donde la piedra desnuda estaba salpicada por fresnos, cuyas raíces se agarraban a las rendijas, hendiduras y rajaduras de las piedras. Esta era evidentemente la porción del castillo ocupada en días pasados por las damas, pues los muebles tenían un aire más cómodo del que hasta entonces había visto. A pesar de todo, era mejor que vivir solo en los cuartos que había llegado a odiar debido a la presencia del conde. Y después de tratar un poco de dominar mis nervios, me sentí sobrecogido por una suave tranquilidad. Y aquí me encuentro, sentado en una pequeña mesa de roble donde en tiempos antiguos alguna bella dama solía tomar la pluma, con muchos pensamientos y más rubores, para malescribir su carta de amor, escribiendo en mi diario, en taquigrafía, todo lo que ha pasado desde que lo cerré por última vez. Más tarde, mañana del 16 de mayo.
Dios me preserve cuerdo. Una vez que hube escrito en mi diario y que hube colocado nuevamente la pluma y el libro en el bolsillo, me sentí soñoliento. Recordé inmediatamente la advertencia del conde, pero fue un placer desobedecerla. La suave luz de la luna me calmaba y vasta extensión afuera me daba una sensación de libertad que me refrescaba. En la luz de la luna, al lado opuesto donde yo me encontraba, estaban tres jóvenes mujeres. Mejor dicho, eran tres damas, debido a su vestido y a su porte. En el momento en el que las vi, pensé que estaba soñando, pues aunque la luz de la luna estaba detrás de ellas, no proyectaban ninguna sombra sobre el suelo. Se me acercaron y me miraron por un tiempo, y entonces comenzaron a murmurar entre ellas. Dos eran de pelo oscuro y tenían altas narices aguileñas, como el conde, y grandes y penetrantes ojos negros, que casi parecían cerrojos contrastando con la pálida luna amarilla. La otra era rubia, increíblemente rubia, con grandes mechones de dorado pelo ondulado y ojos como pálidos zafiros. Las tres tenían los dientes blancos brillantes que refulgían como perlas sobre el rubí de sus labios, voluptuosos. Sentí en mi corazón un deseo malévolo, llameante, de que me besaran con esos labios rojos. La mujer rubia sacudió coquetamente la cabeza, y las otras dos insistieron en ella. Una dijo: «Adelante, tú vas primero, y nosotras te seguimos. Tuyo es el derecho de comenzar». La otra agregó: «Es joven y fuerte, hay besos para todas». Yo permanecí quieto, mirando bajo mis pestañas la agonía de una deliciosa expectación. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir el movimiento de su aliento sobre mi rostro. En un sentido era dulce, dulce como la miel, y enviaba, como su voz, el mismo tintineo a través de los nervios, pero con una amargura debajo de lo dulce, una amargura ofensiva como la que se huele en la sangre. Pude sentir el toque suave, tembloroso de los labios en la piel supersensitiva de mi garganta, y la fuerte presión de dos dientes agudos simplemente tocándome y deteniéndose allí. Cerré mis ojos en un lánguido éxtasis y esperé. Esperé con el corazón latiéndome fuertemente. Pero en este instante, otra sensación me recorrió tan rápido como un relámpago. Fui consciente de la presencia del conde y de su existencia como envuelto en una tormenta de furia. Al abrirse mis ojos voluntariamente, vi su fuerte mano sujetando el delicado cuello de la mujer rubia. Como un fiero movimiento de su mano, lanzó a la mujer lejos de él y luego gesticuló ante las otras como si las estuviese rechazando. Era el mismo gesto imperioso que yo había visto se usara con los lobos. En una voz que, aunque baja y casi en susurro, pareció cortar el aire y luego resonar por toda la habitación, y les dijo: «¿Cómo se atreve cualquiera de vosotras a tocarlo? ¿Cómo os atrevéis a poner vuestros ojos sobre él cuando yo os lo he prohibido? ¡Atrás! Os digo a todas, este hombre me pertenece. Cuidaos de meteros con él, o tendréis que veroslas conmigo». La muchacha rubia, con una risa de coquetería rival, se volvió para responderle: «Tú mismo jamás has amado. Tú nunca amas». Al oír esto, las otras mujeres le hicieron eco, y por el cuarto resonó una risa tan lúgubre, dura y despiadada, que casi me desmayé al escucharla. Entonces el conde se volvió después para mirar atentamente mi cara y dijo en un suave susurro: «Sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas lo sabéis por el pasado, ¿no es así? Bien, ahora os prometo que cuando haya terminado con él, os dejaré besarlo tanto como queráis. Ahora idos, idos. Debo despertarle porque hay trabajo que hacer».
¿Es que no vamos a tener nada hoy por la noche? Preguntó una de ellas, con una sonrisa contenida, mientras señalaba hacia una bolsa que él había tirado sobre el suelo y que se movía como si hubiese algo vivo allí. Por toda respuesta, él hizo un movimiento de cabeza. Una de las mujeres saltó hacia adelante y abrió las bolsas. Si mis oídos no me engañaron, se escuchó un suspiro y un lloriqueo como el de un niño de despecho. Las mujeres rodearon la bolsa, mientras yo permanecía petrificado de miedo. Pero al mirar otra vez, ya habían desaparecido. Y con ellas, la horripilante bolsa. No había ninguna puerta cerca de ellas, y no es posible que hayan pasado sobre mí sin yo haberlo notado. Pareció que simplemente se desvanecían en los rayos de la luz de la luna, y salían por la ventana, pues yo pude ver afuera las formas tenues de sus sombras, un momento antes de que desaparecieran por completo. Entonces el horror me sobrecogió y me hundí en la inconsciencia.